quita eso de ahí, me la reventa después de tres. Bueno, esto, hoy es un día muy fuerte para mí porque me he llevado muchísimos años, casi toda la vida, con el gran cantador, con la gran persona, con el gran amigo, y no sé cómo era único del siglo este, del que ha pasado y del que va a venir. Y eso es verdad. Entonces yo tengo muchísimas anécdotas con él, que precisamente, como tengo la cabecita ya un poquito distraída, pues me acuerdo mucho, ¿sabes? Y tengo mi primo que está aquí, que me lo va a recordar. Mira, ahí la tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con una fiesta en la Feria de Sevilla con los hermanos de Aramburu. Y resulta de que, total, que lleguemos un poquito tarde, que teníamos que estar a las 1:30 de la noche y lleguemos a las 6 de la mañana. Total, se viene el que nos contrató y me dice, le dice a Camarón, Camarón, no te doy una hostia porque eres muy pequeño. Y de aquí te vas. Y le digo yo, usted, si se va mi primo, me voy yo también. Y dice, sí, sí, si tú me debías haber venido. De las telas de los soldados, no tenía lo calor.
de los oficiales, porque resulta que me veo tan gracioso, bonito no, pero soy muy feo. Y vi un traje, y iba coloreando por el mes de agosto con un traje, no vea. Y ahora, total, le digo, cuando llegamos a la finca, le digo a Camarón, Camarón, como tú no vas a ser torero, que el torero soy yo, yo lo neando de torero. Total, que se quita él, me quito la chaqueta, la pongo en el coche de Juan Vargas, y se quita el pantalón, me pongo el pantalón de ella, él se pone, como no toreaba, pues yo te pone el mío. Me pongo la vaca y me dice la falda, venga, dame que yo, venga. Total, que salgo yo, boom, boom, y al nada veo Camarón con una moleta, Camarón, el pantalón de traje, que me lo va a romper. Yo detrás de Camarón, Camarón corriendo, no, la vaca por allí, va corriendo. Muchas cosas tal que no me acuerdo bien con los años las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a cantar un poquito por Soleá, ¿no? Y se la vamos a dedicar a la memoria de Camarón. Thank you.
Thank you.
sicario, a Caino le llaman Caín, que era más relicario, por patrona a le pusieron que ya la vi, que en el rosario, que lleva Martín un tiro, cayó la arena, comiendo el hombre, nunca más.
nación.
Todavía le estoy pidiendo, oh, a Dios, que mi madre no se me muere. Y todavía le estoy pidiendo, oh, a Dios, mi madre se me murió. Y el desgraciado más grande del mundo, ese vive más feliz que yo. Me pides
Señor.